Si vienes a Chile, tienes que hablar español. Los chilenos no hablan buen inglés. Bienvenidos. Welcome to Business Spanish. The Business Spanish podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle. And I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. Listos? Manos a la obra. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Business Spanish. Today, our guest comes to us from Chile, in South America. Marco Fierro will share with us how his company grew from a hobby to a profitable full time business. He will also describe his previous corporate position in international finance and talk to us about important considerations when traveling to and doing business in Latin America. Marco himself has a podcast named Latin L, in which I recently participated as a guest. So, please be sure to go check it out. I'm leaving a link in the description of this episode. Also, if you enjoy the Business Spanish podcast, please leave us a five star rating in Apple Podcasts or your podcast app. This really helps us out so that we can extend our reach and continue to offer valuable content. And please write to us with your feedback and let us know what you want to hear you can send us an email at business podcast at gmail.com now today's interview is divided into three parts before each section i will ask you several questions whose answers can be found in the dialogue then we will listen to that part of the interview remember you can sign up to receive a pdf of all these questions and answers as well as the complete transcript of the interview on our website culturaconnections.com slash podcast so be sure to visit us and sign up to receive these notes in this first section listen for answers to the following questions cómo se llama la empresa de marco y a qué se dedica ¿Cómo empezó la empresa? Y el día de hoy he invitado a Marco Fierro de LatinL. Bienvenido Marco, ¿cómo estás? Hola Michelle, un gusto estar aquí y poder compartir un rato con tu audiencia. Ah, muchas gracias por venir y te, te tengo que confesar que soy fan de tu de tu podcast. Si ustedes no han encontrado los podcasts de Marco, eh, voy a dejar toda la información aquí en la descripción de este podcast para que lo busquen y escuchen eh, su contenido, que es muy bueno. Eh, así que cuéntanos, Marco, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuéntanos de tus podcasts y tu, tu negocio. Perfecto. Bueno, me llamo, como tú dijiste, me llamo Marco Fierro y actualmente tengo una empresa que se llama Latin LA. Que es una empresa que está dedicada a la enseñanza de, de español. Nosotros ayudamos a estudiantes angloparlantes a hablar español desde nivel básico hasta nivel intermedio. Ese es nuestro foco. En otras palabras, desde que no hablan nada hasta que ya pueden comunicarse en la mayoría de las situaciones cotidianas, por ejemplo, reuniones con amigos, hablar con la familia, y viajar a países de habla hispana además en latino ponemos el énfasis en, en latinoamérica porque cuando empezamos en 2019 que ahí Ajá. empezó todo el podcast y el proyecto no había mucho material de, de latinoamérica para enseñar español entonces empezamos en un tiempo en que había poco material y queríamos mostrar la, la riqueza que hay del, del español en nuestros países sí y, y cuéntanos por qué no no lo dije, pero tú eres de, de dónde? Ah, bueno, sí, yo soy de. <laughs> Porque me suena curioso Chile. tu acento. De Chile, de Chile, yo de Chile. Yo soy qué de parte? Chile, de, de Sudamérica. De Sudamérica. Ajá, de Sudamérica. Sí. Y se dice, o he escuchado eh, por ahí, que los chilenos hablan de manera más difícil para los estudiantes de español. ¿Has escuchado <laughs> eso antes que su sí, manera sí. de hablar? Pero... Tenemos la reputación de tener el, el español más difícil de, de los países de, de habla hispana. <laughs> sí, sí. No estoy de acuerdo. Yo creo que son los países del Caribe, por ejemplo, Cuba y, y la sí. República Dominicana. Pero sí, sí. Además que, dice. bueno, la gente dice eso, pero para mí el español es más fácil. Ah, <laughs> claro, 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 claro. <laughs> así que cuéntanos cómo se te ocurrió la idea de de poner un podcast y de empezar este negocio cómo cómo empezó todo bueno es una pregunta interesante porque la idea de la empresa fue un proceso no empecé Ajá. no empezamos con la idea de tener la empresa desde el día uno uh -huh. porque originalmente enseñar español era mi mi trabajo extra un side hustle no Ajá. un trabajo extra y empezamos con la idea de hacer un podcast primero, que se llama Aprende Español con Latin L desde 2019. Y este era un material que hacíamos para nuestros estudiantes, pero era más como un hobby en ese Ajá. tiempo, no era como la idea de, de tener la empresa. Y además que yo en ese tiempo tenía otro trabajo, yo trabajaba en el departamento de finanzas de una empresa que hacía importaciones y exportaciones. Ah, interesante. Entonces, el español era mi trabajo adicional de los fines de semana. Ajá. Pero después con el tiempo empecé a ver que el español podía ser una opción de trabajo completo. Y además que mi empresa anterior ya no tenía posibilidades de seguir creciendo dentro de uh -huh. esa empresa. Sí, había alcanzado el el límite de lo que podía hacer ahí, estaba ya lo en, en lo no no había posibilidades de ascender dentro uh -huh. de, de la empresa. Así que el, el, la idea fue también después un desafío, o sea, formar tu propio negocio. Y así empezó ya al, al año siguiente con la idea de formalizar todo con, con Latiner. Entonces, ya en 2020 aproximadamente empezó como un hobby, pero ya después, oye, oh, es posible. En mitad que también... de la pandemia, ¿no? <laughs> Además, sí. <buen> <laughs> Sí, sí, además, además, en ese tiempo difícil, ¿no? Claro. So, what did you think of Marco's chilean Spanish accent? I kind of like it. It grew on me. Were you able to pick out the answers to the questions I asked before this section? ¿Cómo se llama la empresa de Marco? ¿Y a qué se dedica? ¿Cómo empezó la empresa? Hola amigos. I hope you're enjoying this podcast and learning ways to improve your professional Spanish skills. Interested in one-on-one -on -one coaching? In addition to this podcast, I offer private and small group Spanish lessons online for beginner to intermediate speakers. For a limited time, your first session is free. For more details, leave a comment or email businessspanishpodcast at gmail.com. See the show notes for more information. Now let's move on to the second part of this interview. See if you can find the answers to the following questions. ¿Quiénes fueron los primeros estudiantes de Marco? ¿Cuáles son las razones principales por las que los estudiantes de Marco quieren aprender español? Marco explica que su empresa ofrece varios productos y servicios. Y cuenta con varias fuentes de ingresos. Él menciona una expresión en inglés que practica en su negocio. ¿Cuál es? ¿Y cómo puede interpretarse en español? Sí. Así que como dijiste que ya tenías otro trabajo en finanzas uh -huh. para una, una empresa de importaciones, ¿verdad? O exportaciones. Ajá. Pero que en ese tiempo ya estabas enseñando español, así que ¿estudiaste español o cómo cómo empezaste a, a como dar clases o dar lecciones de uh -huh. español y dónde encontraste a, a tus primeros alumnos? Cuéntanos de eso. Uh -huh. Bueno, yo estudié traducción en inglés y francés en la universidad. Ah, oh, wow, francés también. Esa fue mi primera carrera. Y luego hice una maestría en lingüística aplicada. Y, okay. y cuando estaba en la universidad también trabajé en los programas de inmersión que hacían. Entonces yo era profesor para estudiantes de nivel básico. Okay. Entonces esa fue la primera semilla, la, la, uh -huh. los comienzos dentro de la, de la enseñanza de español. Aproximadamente estoy hablando del año 2008, cuando yo era asistente y ayudaba la, en las clases de, de español de, de los estudiantes de, de inmersión. Uh -huh. Y ya posteriormente hacía clases en una plataforma de, de idioma, de estas que hay tantas, en una sí. plataforma. Y ahí dije, bueno, puede ser una opción para, para tener ingresos adicionales. Pero siempre Ajá. fue, fue ingresos adicionales, nunca fue un trabajo a tiempo completo. Claro. Hasta 2020 que formalicé la empresa, dije... Me voy a dedicar 100% a enseñar español. Pero los primeros estudiantes fueron a través de plataforma, pero siempre fue un grupo pequeño, cuatro personas que, que le lo enseñaban los primeros de semana. ¿Tus estudiantes son mayormente de habla inglesa o. o sí. sí. ¿Y sí. por qué buscan aprender español? Nada más por, por el trabajo, para viajar, o porque sé, sí, la verdad es que el inglés. Es uh -huh. uno de los idiomas principales para el comercio. Y no se escucha claro. tanto el español, eh, uh -huh. pues, al, a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, cuéntanos, ¿para qué quieren estudiar español tus alumnos? Es una buena pregunta. La mayoría de mis estudiantes son de Estados Unidos. Uh -huh. Ellos hablan inglés como lengua materna. Uh -huh. Y muchos tienen familias, eh, por ejemplo, algunos son descendientes de familia latina en, en, de tercera generación. Entonces Ajá. los abuelos hablan español, uh -huh. pero ellos no crecieron hablando español. Entonces muchas veces quieren conectarse con su familia en México, que a veces Sus visitan, raíces. me cuentan, uh -huh. las raíces, claro. A veces visitan México u otros países de, de donde son su familia. Y no pueden hablar con, la, con los abuelos. Entonces Ajá. está esa barrera y esa es una motivación muy grande que, que he notado. Otra razón, a veces es sentimental, he conocido mucha gente que tiene sus parejas que habla, habla español y que cuando visitan a la familia también en, vienen a Chile o van a Colombia Ajá. y México y no pueden hablar con el resto de la familia. Entonces se sienten excluidos de ese grupo y quieren aprender español para para poder comunicarse. Entonces yo diría que esos son los principales motivos por los sí, que vienen y otros perfecto. que vienen a, a visitar eh, países de Latinoamérica y quieren tener una experiencia para comunicarse cuando viajan. Entonces esas son las razones principales. Es cierto. Siempre tienes mejor vista, mejor percepción de lo que estás experimentando si puedes comunicarte con los locales. Así uh -huh. que eso es, sí, cierto. Claro. Es que interesante. Uh, y mencionaste que tienes una colega, ¿verdad? Uh -huh. en, en este emprendimiento, en tu negocio, Jessica, y vi que Jessica, ella es de uh -huh. Colombia, es colombiana. Sí, es de Colombia, sí, sí. Ajá. ¿Y cómo se conocieron y, y cómo es que empezaron con la idea de trabajar juntos? Bueno, nos conocimos en la universidad. Ella ah, okay. vino a Chile acá. claro, ella vino a Chile a hacer una maestría en español como, como lengua extranjera, entonces Jessica es como la, ella es la experta en toda la parte de, de educación, de, de los ah, enfoques. Okay. Docencia. De docencia. Claro, entonces ella aportó con, con ese granito de arena, con el material, con los libros, y así comenzamos. Y además que los dos teníamos la pasión por el, por el podcast, entonces por eso Ajá. fue como el medio que elegimos. Y como te digo, o sea, fue originalmente hobby, pero ya después dijimos, oye, en realidad sí se pueden hacer cosas más interesantes y se puede vivir de esto. Ay, qué lindo, sí, es, y es cierto porque a mí también me encantan los podcasts, pero hace, no sé, empecé a escucharlos hace muchos años, diez años quizás, y sí. me di cuenta que no había muchos podcasts con el español de Latinoamérica, todos eran de España. Sí que uh -huh. sí, es, puede ser de ayuda, pero eh, en este, este, parte, este parte del mundo, y principalmente en los Estados Unidos, no se habla así con el español de España. <risa> <risa> y, te cuento, y te cuento una anécdota que me pasó en una clase con, con esta estudiante, justamente uh -huh. que tenía hace tiempo. Una de mis estudiantes, bueno, yo tenía material para enseñar español en ese tiempo y claro, la mayoría del contenido era de, de España. Uh -huh. Y recuerdo que puse una actividad de audio y el audio era con el acento de, de allá, claramente. Uh -huh. Y mi estudiante me miró y me dijo: Marco, si yo te pago a ti es porque quiero aprender cómo hablan los latinos. <laughs> sí, que... es... sí, es todo. Sí, es todo diferente. Claro, y eso fue también otro, otra motivación que tuve detrás, recuerdo, porque dije: bueno, sí, tiene, tiene razón, tiene razón. Ah, sí, y uh -huh. incluso hay algunas palabras que se dicen en España que no se deben decir en México, claro. <laughs> y que no voy a mencionar, pero sí, es, una, es un dialecto distinto, de verdad. Sí, sí, sí. Y entonces, estos estudiantes que te buscan, te encuentran a través de tu podcast, tu sitio web, los nuevos que pues, claro. que, que te buscan. Uh -huh. Sí, sí, sí eh, o sea, el podcast ahora es el medio principal que tenemos de, de comunicación. Entonces, Ajá. en el podcast vamos informando de los programas que tenemos. Porque, bueno, tenemos eh, las clases, claro que sí, tenemos las clases en línea que, que ofrecemos. Pero tiene ha crecido con el tiempo también. Hoy en Ajá. día tenemos unos cursos que la gente puede comprar también, que es contenido pregrabado. Vendemos también unas guías de estudios, unos PDF con los resúmenes de los podcasts que tienen el vocabulario. Ajá. También tenemos una membresía en Patreon. También, bueno, a nivel de negocio, también nosotros monetizamos con el, con el contenido los también. Cuando alguien escucha el contenido... Hay algo que se llama los anuncios dinámicos que aparecen y, claro, también nos genera un ingreso. Uh -huh. Entonces son diferentes fuentes. Nos, nosotros no dependemos solamente de, de, de las clases, sino que también uh -huh. hay otras fuentes que complementan todo, todo eso. Y que para un emprendedor, creo que es muy importante eso también, porque hay una expresión muy interesante en inglés que es como: Don't put your eggs in what basket. Uh, you... Don't put. All your eggs in one basket. Exacto. Hay que claro. diversificar, ¿verdad? Claro, no poner los huevos en la misma canasta. La canasta, ajá. Y eso sí. cuando yo estaba formando el negocio, yo dije, oye, esa es una, es muy importante porque cuando algo va bien, quizás no, no se puede depender de eso siempre. Entonces, ajá. diversificar y es algo que siempre recuerdo y por esa presión de... Del ingreso precisamente, entonces nosotros también hoy en día diversificamos y tenemos diferentes productos que la gente puede acceder, no solamente las clases, sino que también otro contenido de, de enseñanza, guía de estudios, cursos y más. Excelente, excelente. Great. Now, were you able to find the answers to those questions that I asked before part two? Here they are again. ¿Quiénes fueron los primeros estudiantes de Marco? ¿Cuáles son las razones principales por las que los estudiantes de Marco quieren aprender español? Marco explica que su empresa ofrece varios productos y servicios y cuenta con varias fuentes de ingresos. Él menciona una expresión en inglés que practica en su negocio. ¿Cuál es? ¿Y cómo puede interpretarse en español? Ok, en esta final part of the interview, listen and see if you can find answers to the following questions. ¿Por qué Marco fue contratado en su trabajo anterior? ¿Piensa Marco que es necesario hablar español para hacer negocios en Chile? ¿Qué hacía Marco en su puesto con esta compañía? ¿A qué se dedicaba esta empresa? ¿Cómo explica Marco la diferencia de comunicación entre los empresarios estadounidenses y latinoamericanos según su experiencia? Al conocerse por primera vez, ¿qué suelen hacer los empresarios latinos antes de entrar en negociaciones? Pero ahora quiero preguntarte más acerca de tu vida de, de antes del podcast, eh, uh -huh. cuando trabajabas en esa empresa de, de importaciones, y exportaciones. Me parece, a mí me parece muy interesante porque yo hacía algo similar en uh -huh. mi <laughs> antigua vida, ¿no? Así que cuéntanos de lo que hacías. Que estudiaste si es que estudiaste también administración de negocios y ah. cómo fue todo eso Suena, es una es interesante porque como comenté antes yo estudié humanidades o sea yo vengo wow, okay. del Ajá. mundo de humanidades Ajá. pero qué pasó yo mi carrera original no es una carrera que tenga mucho campo laboral es difícil encontrar trabajo como traductor y yo pienso hoy en día con chatgtp bueno hay que ir viendo la, ah, la sí. so <laughs> que tenemos entonces en algún momento en cerca de 2015 yo necesitaba un trabajo y vi un anuncio de una empresa que necesitaba alguien que supiera inglés y que y que supiera algo de, de negocio bueno yo no sabía la parte de negocios uh -huh. pero sí tenían un buen nivel de inglés para poder comunicarme con la, con la empresa entonces así fue que entré al departamento de finanzas en la parte de cobranza internacional ah, okay. international collections and payments esa era mi uh -huh. mi área la parte de cobranza y pagos internacionales entonces yo tenía los idiomas michelle pero no tenía la parte de administración uh -huh, claro, sí, y en claro. chile es muy difícil encontrar a alguien que tenga las dos cosas porque los chilenos debo decir no hablan buen inglés <laughs> Eso iba a ser otra pregunta. Así que sí. no todo el mundo aprende inglés o no no lo habla bien. No, no, si vienes a Chile tienes que hablar español. Ajá. Sí, tienes que hablar español porque la mayoría de las empresas, incluso a nivel de gerentes, personas que uno diría que, que tienen que hablar inglés, Ajá. muchas veces no, no lo hablan bien entonces a mí esta empresa me contrató por la, porque yo podía comunicarme en inglés, pero no tenía la parte de finanzas, entonces la parte de finanzas fue algo que tuve que aprender dentro de la empresa y también ya después de un par de años también eh, me, me formé en un instituto estudié dos años comercio exterior entonces también tengo esa formación que fue con el tiempo así que dijiste que Tuviste que aprender en el trabajo la parte de finanzas y de negocios en lo que estabas haciendo? Y, ¿Y entonces esa empresa en donde trabajabas hacía importaciones y también exportaciones? Sí, importaciones y exportaciones de menaje. Que para la gente que no sepa, el menaje son las... A ver, nosotros hacíamos importaciones y exportaciones del menaje de las de la, de la casas, o sea, una persona que se quiere mudar. A otro Ajá. país, nosotros hacíamos importación a Chile y exportación a otros países. De hecho, mi empresa lo que hacía era los servicios de relocation services, que se llaman los servicios de uh, okay. relocación. Entonces, imaginemos que el gerente de Pepsi quiere venir a Chile de, de marketing y viene con la familia. Nosotros hacíamos la importación a Chile de todo eso, de todo el menaje. ese es el menaje justamente las, las cosas que tenían en la, en la casa uh, okay. con menor impacto con el menor impacto, entonces la persona viajaba uh -huh. a Chile y ya tenía todo su, su como si estuviera su casa acá. eso es lo que hacíamos nosotros y también si el gerente de marketing de una empresa chilena lo llamaba a Colombia, nosotros hacíamos la exportación por eso nosotros hacíamos importaciones. Y exportaciones. Uh -huh. Ah, qué interesante. Y aparte, ya, ahora ahí tienes tus, tus clientes, ¿verdad? De, de, de tu nueva empresa, <laughs> la gente que viene. Así que ese, todas esas personas que venían, uh -huh. eh, ya sabían, oh, me imagino que son de otras empresas. O, o, o sea, tu sí. empresa se, se encargaba de ayudar a contratar con otras empresas para ayudar a a sus empleados, ¿verdad? Claro, claro. O sea, eh, ellos ya venían con un contrato de trabajo cuando hacíamos la importación de su homenaje, ya venían con un contrato de trabajo y venían aquí ya a, a trabajar y, como te digo, era con el menor impacto que la persona mm -hmm. llegara a Estados Unidos, a Chile, y que ya tiene su casa, tiene sus mismos objetos en su casa listos para, para usar. Entonces eso es lo que nosotros nos dedicábamos y bueno te puedo contar ahí que yo trabajaba en el departamento de cobro y pago, como dije antes uh -huh. entonces cuando nosotros nos comunicamos con la empresa de otros países y yo tenía que cobrar las facturas ah que okay. sí <laughs> y alguna vez tuviste algún problema para recibir el pago <ríe> <ríe> tuviste que no, no. aprender cómo no sé <laughs> Mira, a... es una pregunta interesante porque cuando yo llegué y me comunicaba con empresas de Estados Unidos, yo recuerdo que yo llegué con un inglés muy formal, quizás de Dear Mr. Smith, Ajá. I hope this message finds you well. Espero que este mensaje lo encuentre bien. Ajá. No records, en nuestros registros, esta factura está pendiente de pago. Entonces yo, yo escribía los mensajes hacia gente de Estados Unidos y la gente de Estados Unidos decía Hi, there you go, here's the, the received Y listo, era muy, muy corto. Entonces fue sí, muy, muy corto, cortante. muy informal. <laughs> porque cuando sí, yo llegué estaba con un correo muy largo y extenso, informal, que tiene que ver con el carácter de los latinos también, que yo te puedo decir acá que cuando recibía, porque a mí me cobraban también, yo cobraba y pagaba. Ajá. Entonces, Ajá. cuando me llegaban los coros de gente de Estados Unidos, por, por la factura de los servicios allá, en, en, en destino muchas veces, ellos eran muy directos, como mira, esta factura está pendiente de pago, dame la fecha, en fin. En cambio, uh -huh. la gente de Latinoamérica es estimado, señor, fierro, o incluso licenciado, a veces me llegaban correos, estimado, licenciado, fierro, por mi apellido, ¿no? Ajá. Uh -huh. Esperamos y, y un saludo, ¿no? Como esperamos que se encuentre bien Ajá. y en nuestro registro, como muy, muy formal con usted, entonces eh, sí, veía muchas diferencias de la forma de, de comunicarse al momento de cobrar y pagar. Ah, muy interesante. Y eso es algo, no, me, me lleva a otro asunto, es cómo describirías entonces en tu país o en tu región... Mm -hmm que me dijiste uh -huh. que vives en, en Santiago, la ciudad principal, o... En o, este momento es vivo en, en al sur de Chile, en Concepción, okay. pero mi trabajo anterior estaba en Santiago, sí. Mi Entonces, anterior... ¿nos puede explicar un poco cómo es el ámbito empresarial ahí? ¿Todo el mundo es más como formal eh, uh -huh. al hacer los negocios? O ¿Cómo es ahí para la, nuestros estudiantes que están aprendiendo español y de la cultura también? Es una pregunta buena, porque al momento de hacer negocios con... diría que es algo más cultural de, la, de los latinos, ¿no? Que cuando hacemos negocios, quizás primero conversamos un poco de, de la familia o entramos un poco al ámbito personal muchas veces. Uh -huh. eh, los latinos son muy curiosos, queremos saber un poco más de la persona con la que estamos haciendo la negociación. Y eso a veces puede ser percibido de forma negativa quizás por alguien de, de Estados Unidos que puede parecer, oye, ¿por qué me preguntan de mi familia o todo eso? Ajá. Bueno, pero es normal en, la, en las negociaciones acá. Entonces, sí, quizás a veces las conversaciones van a parecer un poco más personales, pero es parte del, del proceso de, de negociación. De, futuro, de, de establecer confianza, ¿no? En, establecer en la... confianza. Sí, uh -huh. sí, sí. Muchas veces hay una cena de negocio en la que a la que te invitan te muestran a, a conocer alguna parte específica que, que le interesa lo, a los directores a los gerentes y ya luego se entra a la negociación propiamente tal yo diría que hacer una negociación directamente no no no, se, no, es, no, se debe. no es, claro entonces primero establecer confianza como, como dices tú y luego ya entrar en la, en la negociación. Y lo que dije antes también, muchos gerentes acá, hay, hay gerentes que no hablan inglés, que no hablan otros idiomas. En general, en Chile, es difícil encontrar, excepto en lugares turísticos, uh -huh. si vas a una parte local o común, es difícil encontrar a alguien que, que hable inglés. Entonces, es importante manejar el idioma. Por eso, si sí, ustedes vienen a Chile y vienen con contenido promocional, con sus folletos, con sus afiches, con todo eso. Uh -huh. Es importante que esté en español también, que tenga la versión en inglés, pero también en español. También en español. No, de no debemos eh, asumir que todo el mundo uh -huh. habla inglés ahí, porque es también muy importante hablar en su propio idioma. Interesante, porque uh -huh. yo creo que la muchas personas aquí asumen o piensan que... La gente con quien quienes va a ser eh, van a ser negocios o negociar eh, habla inglés y no siempre es así entonces muchas gracias por tu perspectiva Marco de nada y espero ayudar con eso también a la a, a tus oyentes para cuando hagan negociaciones acá sepan uh -huh. que si tienen que hablar español en Chile especialmente Ajá. Hay países que tienen quizás más contacto con, con inglés, eh, pero no, no es el caso de Chile. Entonces sí tienen que aprender español para tener una mejor experiencia, incluso de, de negociación. Perfecto, perfecto. Pues eh, ha sido muy informativa esta entrevista. ¿Tienes algo más que añadir o agregar eh, antes, de que, antes de despedirnos, Marco? Yo te agradezco mucho la invitación, Michelle. Me lo pasé muy bien. Y bueno, más que nada, invitar a los oyentes de este podcast a que puedan conocer el contenido de LatinLE. LA. Tenemos contenidos para nivel principiante con el podcast Speaking Spanish for Beginners y también para nivel intermedio con el podcast Aprende Español con L. LA. Incluso también hay un podcast de negocio que se llama Aprende Español, Español para negocios de LatinLE LA, que tiene... 10 episodios. Es un podcast cerrado con 10 episodios, así que si quieren complementar con contenido de negocios, también lo pueden encontrar ahí. Ay, perfecto. Sí, y he escuchado ese podcast, Español para Negocios. Es muy informativo y tiene mucha información sobre, sobre todo, como eh, las costumbres y cómo actuar, cómo presentarse en, en esas situaciones. Entonces voy a dejar toda tu información y los enlaces a tu podcast y tu website para nuestros oyentes, para que vayan a checar eh, su, su sitio y su podcast. Y te agradezco mucho esta oportunidad, Marco, y te deseo lo mejor en tu empresa. Igualmente, Michelle, un gran abrazo y hasta pronto. Ok, muy bien, Marco. Gracias. And that's the end of our interview with Marco Fierro. Were you able to identify answers to the questions I asked before we started part three of this interview? Here they are again. Por qué Marco fue contratado en su trabajo anterior? ¿Piensa Marco que es necesario hablar español para hacer negocios en Chile? ¿Qué hacía Marco en su puesto con esta compañía? ¿A qué se dedicaba esta empresa? ¿Cómo explica Marco la diferencia de comunicación entre los empresarios estadounidenses y latinoamericanos según su experiencia? Al conocerse por primera vez, ¿qué suelen hacer los empresarios latinos? antes de entrar en negociaciones. Y eso es todo por el episodio de hoy. Don't forget to sign up to receive our notes and the transcript on our website. And remember, if you're looking to improve your business Spanish, we're here to help. Mándanos un correo electrónico a businessspanishpodcast@gmail. Com. ¡Hasta la próxima!